Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el calor de la batalla de un testeo post-calibración de una preciosa Epiphone SG. La verdad, una violita hermosa de las más livianas que se pueden conseguir en el mercado. Con algo que yo he comentado, el único defecto que tiene, que siempre que tiene hay una ligera tendencia a caerse para el lado del mango. O sea, cuando te la colgás con la correa, tiene una caída para acá. Pero nada serio, te podés acostumbrar, la sostenés un poquito con el codo. La verdad que es una viola muy, muy bien hecha y con un sonido que no defrauda. Particularmente, yo cuando la toco así desenchufada, ¿viste? Ya el plus de acústica que yo siento acá me encanta realmente. Así que bueno, le hice un service general que al igual que un bajo que me entró en la semana, también tenía los trastes más altos, estaban también como más levantados que lo que corresponde, entonces tuve que bajar bastante esta parte para conseguir esa rectitud. También retoqué otros intermedios y logré que el instrumento quede súper bajito, porque siempre el primer paso de la mejor calibración posible es que haya una rectitud total de los trastes. Bueno, y le ajusté todos los parámetros, como siempre, que son el acceso al tensor desde este plástico de acá, la altura de la cejuela, la altura de los micrófonos, los imanes. Yo retoco también los imanes para conseguir la máxima captación posible, las selletas del puente, bueno, todo, La verdad que es una violita, como ya te decía, que está buenísima, buenísima. Voy a echar toda esta introducción. Voy a hacer algo bien canción y después por ahí me explayo con un solito, Pero un tema que siempre me encantó es el tema Singa Mulan de Calamaro. Así que bueno, voy a hacer una versión, también es una excusa como para cantar un poco, y también voy a intentar hacer algún solito instrumental entre medio de alguna estrofa. Vamos a ver cómo es que sale. El vamos a ver es, hay veces que es como una fórmula y otras veces es más en serio, porque me gusta improvisar y no tengo todo tan estudiado y me gusta un poco ir viendo sobre la marcha qué es lo que sale. Y lo que no sale, ustedes se van a dar cuenta, me parece. Bueno, a ver, vamos a enfocar acá el micrófono un poquito y vamos. Anécdota, vos sabés que yo tuve la fortuna de estar en un concierto, yo no sé, fue allá por el año 80 aproximadamente, en la cancha de Excursionistas tocaron Los Abuelos de la Nada, Los Redonditos de Ricota, tocó Lito Nebbia, tocó Celeste Carballo, que debutaba en un escenario, Y bueno, escuchar a Los Abuelos de la Nada con Basterrica en su mejor momento, no, tremendo. Bueno, perdón por la interrupción. Vuelvo con Singa Mulan. 1, 2, 3, va. Ahí vamos. 1, 2, 3, va. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin camular. Será por eso que estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo.
al que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, parece extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Voy a explayarme un poquito más sobre una base en el modo dórico. Y bueno, y ahí vamos.